Bueno, yo creo que es una iniciativa importante este congreso que se está organizando aquí en Granada, de acuerdo con el Patronato Provincial de Turismo de Granada, de la Diputación Provincial, poniendo de relevancia la importancia del turismo rural en Andalucía. Estamos hablando de un segmento en el que Andalucía es protagonista absolutamente indiscutible. El año pasado, en torno a 4.300.000 turistas vinieron a Andalucía fundamentalmente a hacer y a practicar el turismo interior. Generaron más de 1.500 millones de euros de gasto en destino. Estamos hablando de un segmento turístico, además, que tiene más capacidad de gasto que el resto de los segmentos turísticos del conjunto de Andalucía. Pero sobre todo estamos hablando de un segmento turístico que es fundamental para facilitar el reequilibrio territorial de Andalucía, para facilitar el asentamiento de la población. Porque cuando hablamos de turismo de interior estamos hablando de política de desarrollo local. Cuando hablamos de turismo de interior no hablamos solo de grandes magnitudes turísticas, de grandes indicadores de pernoctaciones, de viajeros. Estamos hablando de un segmento que sirve para generar economía de escala. Cuando el turista visita el interior de Andalucía, no solo pernocta en un alojamiento turístico, sino que compra productos agroalimentarios, que come en el restaurante, que practica